No. Yay. Good job, Tayo. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. Hoy es viernes, no, hoy es viernes. Hoy es viernes 16 de diciembre y ahorita vamos a ir rumbo a la escuela de Nani. Vamos a dejarla a la escuela. Todavía tengo la nota aquí, se la tenía que haber mandado la maestra ayer de Emily, donde no podía ir a la escuela hasta el lunes, pero como le digo que el lunes no hay clases, así que pues no, Emily otra vez ya perdió. Ella empezó su semana desde el martes cuando no fue a la escuela. Vamos a ir a dejar a Nani a la escuela y después vamos a ir a echar gas porque necesito gas. Sí, y luego vamos a ir para atrás para la casa. Nani hoy sale temprano, sale a las 11:45 de la mañana. No sé ni cuál es el punto de ir a la escuela, pero bueno. Y ahí trae su regalos para sus amigas. Entre ellas, entre sus amigas, hicieron intercambio de regalo entre ellas mismas. Así que pues ahí la llevé y ella agarró lo que quería. Yo no le dije ni sí ni no ni nada. Ella escogió. Y por la razón que sale temprano, creo que no les dije, es porque ya oficialmente empiezan sus vacaciones de invierno, de Navidad, de Año Nuevo. Ya no regresan a clases hasta en enero 2023. Así que ya van a estar en la casa como 2 semanas y unos cuantos días, unos 3, 4, 5 días en la casa por las vacaciones de invierno. Así que ya la próxima semana voy a tener casa llena con estos niños todos los días, como por 2 semanas y media. Así que a ver cómo nos va. Pero bueno, vamos a dejar a Nani a la escuela y después a chagas. Bye, mamá. Bye. Have a good day. Pikachu. 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 Bye, Nani. Bye. Bye, Nani. Bye, love you. Love you too. Bye. Allá anda Nani cargando con sus regalos. Ay, mi Nani. Ayer nomás la miré cuando estaba agarrando regalos. No le quería decir nada, como like, oh, en serio, like. Dijo ella, oh my god, mi amiga le va a gustar esto. Y agarró 2 de las mismas cosas. Es que a ella le gusta cositas así chistosas, que doble y diferente, pero igual, que sabe qué. Yo más las dejé. Quería escoger lo que quería agarrar para sus amigas. Ella llevaba su lista de cosas que les quería agarrar. Y ella solo escogió la bolsa de papel y todo. Hagan de cuenta que yo más fui y pagué. Ella se encargó de lo demás. Y se me hizo curioso ver las cosas que ella agarraba para sus amigas. Llegamos aquí a la gasolina. Voy a echar gas. Espero que te quedes sin gasolina en camino a tu boda. Carro no se mala, que te joda. Que encuentren cocaína con baking soda. No me lo van a creer. Tengo tanque lleno con solamente... Oh, si se enfoca. Hold on. Con solamente $50. El gas ahorita está a $2.54. Sí, mi amor. Así que esta vez me fue bien con la gasolina. Porque antes lo llenaba con 70, 80. Cuando soy yo loco el gas. Ay, tengo basura. Hemos llegado a la casa. Son las 8:08 de la mañana. Oh, mi nevera que estaba haciendo Mateo porque no lo escuchaba. Y ahorita los niños pidieron huevos. Tengo tiempo que no hago huevos. La última vez que comí huevos fue... no me acuerdo. Tengo huevos de los niños. Se los voy a hacer estrellados en la frente. No, no se cree. ¿Creen que puedo hacerlo con una mano? ¡Wow! A lo mejor con suerte. Vamos a ver el segundo. ¡Wow! Y ahí lo voy a dejar. Porque lo que voy a hacer es meter esos platos al lavaplatos. Quería plancharme el pelo, pero no creo que vaya a alcanzar. Porque nadie sale a las 11:45 de la mañana. Ya son las 8.
Así que no sé qué tanto alcance. Creo que va a salir con mamá. No sé muy bien. Creo que van a salir en la tarde. Creo que no voy con mamá. No me acuerdo muy bien. ¿Ya estás comiendo, gordita? Mateo, ven a comer, papi. Y estos son mis huevos con frijoles y tortillas. Miren, lavé las máscaras para el nubosado de Mateo. Ya les herví todo para desinfectarlas. Porque pues cuando se las pone, está todo arriba de ellas. Oigan, muchas me dijeron en el vlog anterior que, ay, que los niños se me enferman porque los tengo sin zapatos y shalala, shalala, shalala. Como vieron en el principio del vlog, les pongo zapatos, les pongo calcetines. ¡Ey, dame eso! Les pongo calcetines todo el tiempo. Mateo babea bastante o se le cae bastante el agua. So, casi todo el día lo paso cambiando o a veces nomás lo dejo desnudo sin playera. Ustedes piensan que adentro de la casa está frío como afuera. Está frío afuera. La casa no está fría. Está como 73 grados aquí dentro. Así que la casa no está fría. Vieron que les puse zapatos, ¿verdad? Sa, ¿dónde están tus slippers? Ya se los quitó. ¿Dónde están? Acá. ¡Ey! ¡Acá están! Y Emily, pues Emily no se les quita sus pantuflas. Pero Mateo sí, no le gusta tener calcetines. Y el piso, pues sí, a veces sí está frío porque estamos en el primer piso. Pero yo cumplo con ponérselas. A ellos no les gusta tener sus zapatos. Y muchos dicen, ay, los tienen sin ropa. Pues es que tampoco está 30 grados aquí dentro. Está 30 afuera, 40 afuera. Aquí dentro está 72, 73. Por eso no tengo ni suéter. Yo paso en short aquí dentro. Nani también a veces pasa en short. Adentro no está frío. A frío está afuera. Igual se los va a volver a quitar. No les gusta. Les sube el pie. Así que no es que digan ustedes, ah, por mi culpa están enfermos y que por mi culpa tienen tos y X cosa. Y que les ponga ropa y que está frío. ¡Sí! ¡Afuera! No aquí dentro, por eso tenemos calefacción. Happy birthday to you, que le sople, que le... Ya, gracias. Gracias. Ay, corazón. Y este es de Coco Melon. Este no se lo van a ver todo el día porque una o dos cosas. Va a babear y lo va a mojar. Ya terminé con la cocina. Bueno, más o menos. Esto lo tenía que guardar y yo lo... Súbete aquí, bájale, buttercup. Ándale. Cassandra, ándale. Emanuel. Come on, ya nos tenemos que ir. Ok, tú también, súbete, bócala. Ok, ándale, bócala. Mira la otra. Good job, Teo. ¿Dónde? ¡Ya te quitaste las pantuflas, Emanuel! ¡En serio! ¡Holy guacamole! Son las 11:38 y ya nos vamos por Andrea Garza. Stephanie Andrea Garza. Apenas me acordé que Nani hizo eso, lo de regalos. Y quiero ver qué le tocó. Oh, sí tiene regalos en la mano. Oh, cute. What you get? So many things. I got like 4 gifts. From who? From friends. Mateo, stop. Okay. Wait. Mateo. Mateo, dejando el pelo. Nani. Hey. Nani. What? La pastilla, la pobre Nani. ¿Quién te dio este? Wow. Okay. She gave me a bracelet. A bracelet? Oh, wow, that's cute. Okay, that's ¿Te hizo una bracelet? No, she bought it. Oh, oh, that's cute. Ella, get you. Who gave you that? This? The bag. Oh, that was my mom. Let me see it. Oh, Christmas card. Here's the key. Oh, bombones. Oh, the party the night Christmas. Yes. Oh. We got this lip balm from Ralphie. Ralphie got you a lip balm? Yes. Ooh. She gave me a cream body cream. Let me see it. It smells good too. Wow. I'll smell it right now. I love it. Wow, it does smell good. She
She gave me a bath. Wow, bath. Well, Emily, siéntate. Mateo! Hijo de su madre, Mateo. ¿Cuánto creen que le va a durar las pantuflas a Mateo? Voy a llegar y se las quita. Ready, go. Hija de tus rayos. Voy a cambiar, me voy a poner mis pantaloneras. Short. Voy a prender mi cafetera porque ya son las 12. ¿Qué quieres comer? ¿Te hago nada? ¿Quieres un chicken sandwich? Dale. Try again. You want a chicken sandwich? Chocolate. You want chicken nugget bites? Mommy. Yes, but it's I'm your favorite. Oh yes. I'm your favorite pet. Thank you. Están los pollos de estos niños. You want your bread toasted in there? Yeah, no. Caliente. Al enano le falta un poquito. Más así y así. Ten, dale este nani. Emily, dale este nani. Dile que es su burger. What is it? Braces, no? I'm going to put it. Yo así puedo hacer mis alitas. Mientras que eso se haga, me voy a hacer un café. Miren mis calcetines y mi taza. Oh. Lo único que necesitas para hacer a esta mujer feliz es lo que sea de Winnie the Pooh. Así sea algo que ni me quede, como estos calcetines. Calcetines, lo que son guantes, fundas para el teléfono, banda para mi reloj. Lo que sea de Winnie the Pooh. Puede ser un juguete de niño de Winnie the Pooh. Peluche de Winnie the Pooh. Me vuelve loca. Todo lo que es Winnie the Pooh, Tigger and Piglet. Y el pobre Eeyore. Pobre Eeyore. Eeyore es el más deprimido. Yo a veces me siento como Eeyore, pero la mayoría de veces tengo el cuerpo de... Dejar mi café. ¿Ya acabaste de comer? Yummy. Ahora sí, casa limpia, este es el teléfono, casa limpia, cuarto limpio, ya lo expiré, ya limpié la cocina, everything, ya mi mamá está limpio, entraba un rato, pero no me quiero acostar en el cuarto, porque los niños van a hacer un papaya si me siento un rato, no, no tengo mucho papaya que hacer, estaban viendo Bluey, abrí las ventanas para que entre un poco de luz acá adentro, pero ya, ya está todo limpio, me voy a ir a Ulta por mi shampoo para ponérmelo de una vez para que me lo deje reposando y luego me bañe y luego me lo pueda planchar. Miren cómo se mira. En realidad mi pelo es negro y como pueden ver el de acá negro de arriba se mira más saludable. Ya cuando te vas para acá, miren, todo el químico, aunque ya se está mirando mejor porque pues ya no me lo he ponido en químicos, me he puesto aceites y todo por mi pelo, pero sí, necesito un poco de cuidados. Y ya como les digo, compré el shampoo este para ver si me quita lo amarillo que tengo, porque parece como, no, para que se ponga para atrás a silver. Sé que muchos me dicen, oh Julie, ¿cuánto hace el retoque? Y shala, shala, shala. Never. Ahorita no tengo planes en eso. Tengo que pagar esas horas. Si me quiere descansar un rato, no puedo tener nada. Arriesgo a tu señor.
mamá, que según iba a descansar. Lo bueno que me vine para la sala porque este niño luego los quería hacer despapaya allá en la cocina. Y de aquí los puedo ver allá, aquí y en el cuarto. Ya me sacó de mi lugar. Ahí ya me había encubijado y quiere que le haga piojitos todavía. Se me olvidó que estaba grabando. Ya sé, ando toda maquillada. Me aburrí de plano. Ya saben que cuando Yuli se aburre, Yuli se maquilla. Y me enchiné el pelo y luego me lo puse en la coleta. Primero me tomé fotos, ya saben, porque una vez al año me maquillo. Y de plano se me olvidó que estaba grabando. Se me olvidó. Me gustó mucho esta coleta. Dice Nani que parece como Popular Girl Vibes. Como la niña popular de la escuela. Mañana voy a tener acné por toda mi cara. ¡Va! ¿Eh? Una sorpresa por mí. Quiero un vaso. Mamá, todavía se despertó apenas. Son las 6. ¿Quién tal se despertó? Ahorita me voy a quitar el labial. ¿When is Sunday? Voy a la vida 3. ¿Qué? Uvas. Ten. Nani. So buttery. This is not butter on there. Vamos a cenar desayuno. Ya no hay leche en él. So buttery. What is that for? What, this? No, no, look. Do you, what did you do with that? Oh, because it was smoking. Bro, slowly. Me estás diciendo bro. Que yo no soy tu bro. No. Ya les hice pancakes a estos niños y wow. Ya me estoy disque desmaquillando. Tristemente, como no me maquillo muy seguido, no tengo toallitas para desmaquillar. Así que ando con mi toner. Ya me quité el maquillaje. Entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar wipes porque creo que mucho toner en mi cara me va a secar muy mal.